4. Suavemente, una música tenue que llega hasta nuestros oídos con toda ternura. ¿Ah, sí, tú oyes con los ombligos? No, no, le dije que llega hasta nuestros oídos, no nuestros ombligos. Yo oí ombligos. Yo dije, ay, ¿con qué oye esta mujer? O como los que, bueno, según para los que son ciegos, no. No, son sordos, les ponen colores, ¿no? Para que puedan supuestamente escuchar, bueno, de esa manera la música. ¿Cómo? Sí. A ver, otra vez. Les ponen colores. ¿A quiénes? A los sordomudos, a los que, más bien a los que son sordos. Y les ponen colores para que más o menos puedan seguir la música, supuestamente. No, pero creo que ellos, por medio del tacto, ¿no? Ajá. En el piano, en la guitarra y las repercusiones, las vibraciones, es lo que se dan cuenta ellos que es música. Incluso para enseñarlos a hablar, les enseñan a sentir la vibración de las diferentes letras aquí en el pecho y en la tráquea. Ay, si es en el pecho, me avisas, yo te enseño. No. Como dice Adelita, un psicólogo una vez platicó conmigo, tenía una niña que no podía hablar, y dijo, ponle su mano en tu garganta y tú emite el sonido, y escribía alguna palabra, y la niña se sorprendía y trataba de generarlo. Obviamente, pues, les cuesta, pero es una manera de enseñar para que aprendan. Lean La Maestra Milagrosa. Uh-huh. Es un libro de una mujer que enseña... Una niña pierde el sentido de la vista, del oído, y obviamente como no oye, no aprende a hablar desde bebé. Entonces, ese libro es una muestra de cómo la voluntad, el interés, la curiosidad puede hacer que alguien realice un milagro. La Maestra Milagrosa se llama el libro y la obra de teatro, ¿no? Sí, sí es. Y describe paso a paso de qué manera se hace cargo de la chiquilla, que era muy rebelde. Sí. Era como un animal encerrado. Y hasta en película está, ¿no? En diferentes también está.
Patty Duke. Sí. Y es excelente como para ella es un reto, porque era muy mimada, dejaban que hiciera lo que quisiera la niña. Llega hasta a golpearla de lo mismo que la niña no quiere. Y como dice la maestra, de la, el enseñarle para ella también fue algo muy grande, ¿no? El sentir la vibración de las cuerdas de la maestra.